yo estoy convencido de que todos los diputados no pueden tener dos discursos. Todos los que llegaron aquí teníamos un discurso en campaña y no tiene por qué variar cuando lleguemos a la Asamblea. Queremos un contralor o contralora que sea no partidaria, que tenga los conocimientos en temas de contraloría, que sea una persona valiente y que entienda que son 5 años de sacrificio para servir al país y no servir ni a los partidos políticos, ni mucho menos a intereses personales. Y yo estoy seguro que eso se va a dar en los próximos 15 días. Nosotros debemos tener ya el contralor o contralora general de la República y el subcontralor designado y ratificado en esta Asamblea. Mire, yo le voy a decir algo categóricamente a los medios de comunicación. Yo no me voy a bajar, yo voy a mantener mis aspiraciones. La única manera que ese hecho no pase es que no cuente con el respaldo de mi bancada. Si no cuento con el respaldo de mi bancada, porque mi bancada considera que hay otra persona que puede hacer el trabajo mejor que yo, no tengo ningún problema, pero desde el punto de vista de mis aspiraciones legítimas que establece la misma Constitución para los requisitos y mi propia voluntad, yo voy a mantener mis aspiraciones por encima de algunos criterios que se esbozan. O sea, yo creo que debemos comprender que todo panameño o panameña que quiera aspirar a la Contraloría tiene ese mismo legítimo derecho. Ni va a desistir ni lo van a bajar. No, ya yo estoy muy viejo para la quebradera de huesos y para esas cosas. Yo me mantengo en mi candidatura.